¿Quién es? Soy yo, Tomás, Martín. ¿Y qué? Necesito que hablemos. Espera un minuto. Ahí va. ¿Qué pasa? Nada, necesito que hablemos. Acá no, Tomás. ¿Podemos entrar? No. ¿Por qué no? ¿Estás con alguien? ¿Vos estás con alguien? ¿Con quién voy a estar? Con Martín, no podemos seguir así. Vos me acabas de echar de tu casa. ¿No me lo vas a perdonar nunca? No sé. Déjame que me cambie, después nos vamos para el loft. ¿Puedo entrar? Tengo frío. No. Te bancás ese chiclete. Antes te voy a salvar y te pedís un té, que no sé si te lo van a dar. Nah. Sí. Te espero en el banco. Sí. Dale, dale, dale. Ay, mi amor, no. Dale. Sí, no, María, te pido por favor, escúchame. ¿Qué? Y te pido por favor. Que... No, ahora no. La seguimos otro día. Dale. La seguimos otro día. No hay nadie. No. Viene esta persona que es un problema que yo después te voy a... ¿Tiene que ver con Sol? No. Yo después te cuento. Confía en mí. Confía en mí. ¿Me llamás? Vete por acá. Acá de vuelta. Dios, a ver si le pasó algo. No la tendría que haber dejado ir, la tendría que haber acompañado. ¡Ay! ¡Hola! Sabía que eras vos. Cada vez ando mejor de la telepatía. Qué rara tenés la voz, tenés como tomado. No me siento muy bien, estoy como mal de la garganta. Ah, debe ser un virus que anda dando vueltas. Sí, está todo el mundo igual. Se ve que alguien te tosió cerca. Quiero hablar con Sol, ¿no me pasás con ella? No, Sol no está. ¿Cómo que no está? ¿Dónde está? No, salió, tenía ganas de comer algo dulce. Viste, alquilamos una película, dijimos tomamos helados, problema de chicas. Pero a esta hora salió, ¿por qué no pedí un delivery? ¿Sol? ¿Qué haces acá? Un día como hoy, hasta ahora. Sí, ¿qué hago acá un día como hoy? Es lo que siempre me pregunto. Es que este lugar te absorbe y no te vas más. No estás desabrigada vos, nena. Estás con el pecho como al aire, ¿no? Sí, estoy atérmica, te digo. ¿A qué viniste? A chequear el vestuario de mañana. Quería hacer eso. Ay, me olvidé un complejo vitamínico que tomo para la memoria. Shhh, eso sí. Más mala, callate la boca. Ni digas. No, ya veo, bueno, está bien. No tengo que decir nada. ¿Vos? ¿Qué? ¿Te arreglaste con Martín? ¿Cómo sabes que nos peleamos? Porque pasó por casa. Hace un rato. Me vino a pedir asilo. Me dijo que se había peleado con vos. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Que no? Ay, pobre Martín. ¿Ah, hice mal? No, pero yo te hago una pregunta, Sol. ¿Vos por qué lo odias tanto a Martín? No te pregunto para chicanearte, te pregunto de verdad, esto es de verdad. ¿A vos qué te hizo Martín? Tienes que tomar un poco de aire. Sí, aire congelado, porque justo con el frío que hace. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que viste cómo es Sol, que se le mete algo en la cabeza y... nada, no hay forma de hacerla cambiar de opinión, ¿viste cómo es? Estaba bien ella, porque la verdad no es de persona normal salir a buscar chocolate con este frío. Diego, ¿sabes qué? Cuando venga te llama, quedamos así, dale. Sí, decile, pero ¿sabes qué? Que no se demore mucho porque la verdad que no me siento muy bien y necesito descansar un poco. Por eso te digo, vos acostate, tomate un té con miel, que cuando viene ella te llama, yo le aviso. Gracias, un beso. Chao, tesoro. Tomás, por favor, te lo tengo que explicar. Ya es una historia vieja. No. Yo hablo del motivo real, no de las taradeces de siempre. El motivo real. A mí no me parece una taradez la vida que llevamos. ¿A vos sí? Bueno, sí. En eso coincidimos, ¿no? Estamos todos en este juego. Y sí. ¿A vos te pasa lo mismo que a mí? Sí, pero yo no culpo a Martín por eso. Él no tiene la culpa. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces quién la tiene? ¿Tu papá? No. Yo creo que tampoco. Yo creo que en el fondo... somos todos cómplices.
Sí, puede ser, mira, pero la verdad, sin ofenderte, Martín es una atrás de la otra, ¿viste? No para. No, todos nos equivocamos. Sol, nadie es perfecto. Martín tampoco. Sí, no, ni me lo digas. Bueno. Y bueno, fuerza. Vos también. Estás muy lindo. Gracias, vos también. Está lindo ese vestidito, parece una modista. A ver, de una vuelta. Qué horrible está esta criatura. Cada día más igual al padre. Chao, amigo, chao, abrigate, porque hace un frío allá. Ay, no lo entendí. Bueno, sí, me voy. Walter debe estar esperándome. Anda, anda, anda. Chao. Anda. Chao. Chao. ¿Cuánto tiempo más me vas a tener así? Mira, Tomás, el jueguito este de que vos sos la víctima y yo el culpable me agota. ¡Ay, mira qué bien! Yo soy la cornuda, él el ofendido. Así que vos me engañás y encima te ofendés. ¿Cuántos derechos tenés ahora de repente? Mira, mira, necesito un café, así no, que por favor, no prepáramelo. No, no, café, te lo prohibieron. Esto, ¿sabés cómo estoy? Al plato estoy con las prohibiciones. El 99% de las cosas las tengo prohibidas. Las que, lo que más me gusta lo tengo prohibido. ¿Hablas de nosotros? No, 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 que si quiero ir a un kiosco y comerme un pancho con papitas pay, tengo una jauría de paparazzi que ya quieren inventar historias. Bueno, pero no entiendo por qué te pones así ahora. Si siempre fue así. Porque no doy más. Bueno, eso no te da derecho a engañarme, a mentirme y a faltarle el respeto a nuestra relación. ¿Sabes lo que pasa, Tomás? Yo te engañé, pero en el pasado. Esta vez fue absolutamente premeditado. ¿Entendés? ¿Qué decís? Que te engañé a propósito, para que te dieras cuenta de quién es tu ex, Gonzalo P. ¿Vos crees que yo no era consciente de lo que hacía? ¿Que no me daba cuenta? Mirá que si yo quiero engañarte y no quiero que te des cuenta, va a pasar eso. ¿Qué estás diciendo? No te creo. Sí, créeme. Así como te digo. Con la chiquita esta, claro que sí, que ya me tiene bastante saturada. Sí. Pero después llegó Tomás. ¿Y qué hiciste? No, no hice nada. Ah, bien. No hice nada. Bien. Claro que sí, bien. ¿No? Estuve bien. Muy bien. No, me evité la humillación. Ahora, que le dé explicaciones a su marido. Tenés que hacerte cargo de la realidad, Tomás. De la realidad. ¿Qué realidad, Martín? Nuestra pareja estuvo con conflictos desde el principio. Con interrupciones, con muchos intereses de por medio. Entonces, vos me estás queriendo decir que estás agobiado por las presiones, por mis presiones. Uno ve lo que quiere ver, en realidad. Y se cuenta la historia que más le cabe. ¿Me entendés? ¿Te vio? No, no. Tomás me vio. Ay. No, pero no importa, porque yo disimulado. No, le dije, no, 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 no. Estoy haciendo mis cosas. Mejor, mejor. Que pase, que ni se entere, porque en caliente, ¿para qué? ¿Pero para qué? Igual él no se entera de nada, ¿eh? No se entera de nada. ¿Qué te pasa? Vos estás tratando de que yo entienda lo difícil que es la vida para vos. Y yo, en vez de ponerme en tus zapatos, te hago reclamos. Ay, perdóname, Martín. Ay, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Voy a guardar todo. Este hombre está perdido por Peltz. ¿Por qué tenías el teléfono apagado? Ay, tenía el teléfono apagado. Sí, sonaba, 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 sonaba y no contestaba. Ah, con razón. Yo decía, ¿y esta que no me llama? Dios. Bueno, tomemos el helado. ¿Lo trajiste? No. ¡Ay, Sol! Y debe estar pelada la heladera, ¿verdad? ¿Desde cuándo te gusta el fútbol a vos? Desde siempre. ¿Eh? ¿Que desde cuándo te gusta el fútbol? No, lo enganché ahora. Dejá de agradecerle a Charlie vos, ¿eh? Si no fuera por Charlie, yo jamás te hubiera ido a buscar al canal. Por mí, te hubieras quedado ahí pudriéndote solo. Te juro que no puedo más. Sí, muertas. No, pero no puedo más. Pero igual tenés que hacer una cosa más. No, no, no. Sí, un esfuercito, una cosita de nada. No. Tenés que llamarlo a Diego. ¿A Diego para qué? Porque llamó cuando vos no estabas y está engripado. No te puedo creer. ¿Y lo atendiste? Sí, ¿qué voy a hacer? No, llamalo de tuyo, mejor, que tengo re poco crédito. No te puedo creer que lo tengo que llamar a Diego. No, ah, le dije que había ido a comprar helado. No te lo cree nadie. Sí, sí. Bueno, sí, tal vez sí, yo te lo puedo llegar a creer. Qué raro que eran los domingos, no hay nadie. Es una tristeza. Bueno, gente, de vez en cuando te cruzas con alguien. De hecho, me la crucé a Sol. ¿Eh? ¿A Sol? Sí, uno pensaría, viste, que nada, que solo fines de semana hace tantas cosas, pero no, ahí la tenía solita, más sola que el palito de la una, dando vuelta por los pasillos. ¿En el canal? Sí. ¿Un domingo en el canal? Sí. ¿Haciendo qué? No, ni idea, no sé. Ah, no, sí sé. Fue a buscar unas pastillas. ¿Cómo pastillas? ¿Para qué? ¿Pastillas? No sé, una pastilla, qué sé yo, ¿por qué? No sé.
¡Qué pierna que tiene! ¿Se viene? ¿Cómo estás? La verdad, un poco peor. Ajá. Pobre. Sí, la verdad que no me vendría nada mal un poquito de compañía. Sí, seguro, claro. Me imagino que sí. ¿Y? Ah, no, claro, lo decís por mí. No, hoy no, no puedo, digo, no puedo, no puedo. Hagamos una cosa, mañana me armo todo el traje de camuflaje ese y te paso a visitar, ¿te parece bien? Bueno, dale. Bueno, bueno, que te mejores, corazón. Chao. Un beso. ¿Qué? Quería que vayas. Sí. ¿Y le dijiste que no? Obvio que no. Escúchame. Domingo a esta hora, ¿vos te parece que voy a estar haciendo de enfermera? No, yo mañana tengo que trabajar, tengo un montón de cosas que hacer, tengo que descansar. Bueno, domingo a esta hora te fuiste a verlo a Martín. Atravesaste la ciudad entera, puente, autopista, autopista, puente, peaje y... Pobre Diego, te pide que... Ay, pobre Diego, ¿de cuándo es pobre Diego? Bueno, a jugar por el papel que está teniendo, pobre Diego. Sí, la verdad que sí, pobre Diego. Bueno, ¿te vas? Sí, me voy. Bueno, ¿para qué te lo llama Walter? No, 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 no quiero que me lleve Walter. No, pero sí, por favor. No, pero sí está para eso. Walter. ¿Y esta se hizo acá? Sí, pero hace mucho tiempo. Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gustan los musicales? No. Sí, no, sí, sí, me gustan, pero no los conozco. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, acá estamos. Bárbaro, qué cara de trasnochada que tenés. ¿Yo? Sí, ¿no dormiste en toda la noche? Yo dormí bárbaro como un angelito. ¿Vos? ¿Dormiste bien? Sí, por supuesto. No, estás un poquito ojerosa. Igual sos re linda. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Bien? Bien, muy bien. Me traes, chiquita, el desayuno de todos los días. Voy a estar en mi camarín. Chao. Mi tía Berta hacía unos preparados de aloe que te pones así. ¿Y entonces? Y bueno, apareció Tomás y tuve que despachar a Marina, si estaba acá. Y ahí me fui para mi casa. Qué romántico. Me hubiera llamado. Fuiste el primero que llamé, pero tu teléfono estaba apagado, como de costumbre. Apagado, Estaba de tiroteo. Estaba de tiroteo. Tomá, bajá la tierra, vení, mira. Tomá. Lo más importante de la anécdota es que ella me vino a buscar a mí. ¿Entendés? La verdad, que te diga, te compadezco, hermano. ¿Pero por qué? ¿Puede ser que no tengas la capacidad un día, por lo menos un día, de leer entre líneas? No es un problema como lo planteas, como lo ves. Yo le importo a Sol. Lo importante es que le importás. No, pero vos tenés que entender que las cosas no son así. Sí, Lili, siempre Lili. Lili, siempre, Lili, hay que mandar un notero al aeropuerto urgente a hacer una nota al ministro. Ok, muy bien, yo me ocupo. No, yo me ocupo, yo me ocupo. No, yo me ocupo, yo me ocupo. Yo me ocupo, yo me ocupo. ¿Te ocupás? Sí, sí, perfecto, Amanda, yo me voy a ocupar. Sí, ocupate, Lili, ocupate. Diferentes niveles de ocupación. Ok, ¿y qué nivel me corresponde? El que te corresponde a vos, es ese. Bien, bien. Está celosa. Por Marina. Y ahí sos vos el que no sabe leer entre líneas. What do you mean? Que si te pones a pensar un poquito, querido mío, Tomás se entera de todo esto y es el fin del mundo. Se destruye todo, olvídate de esta vida maravillosa que tenemos acá. Todas esas cosas. Sí, para que tengas una idea de esto, el calentamiento global es un paseo por la pradera. Pero a ver, Sergio, ¿puede hacer que me espantes la mariposa que se posa en mi flor? ¿Por qué tenés esa manía? Por Dios, ey, por Dios, ey. Que alguien le consiga un novio urgente a esa mujer. ¿A quién? ¿Es linda? Amanda. Paso. Igual con el carácter que tiene, te digo, va a ser bastante difícil que consiga pareja esa mujer. Por favor. ¿Y Diego? No sé, no llegó. ¿Cómo que no llegó? No llegó, no apareció, no lo vi. ¿Cómo que no llegó? Me lo decís así lo más tranquilo. ¿Qué crees que haga, llegó, mujer? Llegó, no llamalo. Llegó. Lo necesito para la entrevista con el ministro. Bueno, por favor, llamalo. Llamo. Dios, qué gente dormida. Vos, Noelia, ¿podés llevar estas planillas al control? Ya, ahora, urgente.